Hello, how are you? Hi, Good evening. hi. Good Good evening, teacher. evening. How are you today? I'm fine, teacher. Excellent. Great, great. Vamos a ver. No, qué barbaridad. Bueno, you tell me present. Fourth. February 4th. Time is really, really flying, right? There we go. Ahí está. Ana Alicia. Ana. Carolina. Edwin. Present, teacher. Okay. Grace Michelle. Grace Michelle. Isabel. Present, teacher. Nice. José Alfredo. José Alfredo, no here. Juan José. Juan José, no. Karen Janet. Present, teacher. Nice, Karen. Carla Lorena. Present, teacher. Okay, Luis Edgardo. Luis Mauricio. Marina Vanessa. Marina. No. Noé David. Rosa Hilda. Present, teacher. Nice. Teresa de Jesús. Yuri. David. Present, teacher. Great. A ver, Julia Alexandra, no here. Teresa de Jesús. Noé David. Marina. Luis Mauricio. Luis Edgardo. Present, teacher. Okay. Juan José. José Alfredo. No. Grace Michelle. Carolina. Ana. Okay. Well, remember yesterday we were talking about might, may and might, right? when do we use may and when do we use might? A ver. When is probability? Mm-hmm. When? To talk about probability or possibility, right? Okay. Can you give me an example? Can you give me an example? Mm-hmm.
I may go to a stadium. I may go to stadium. To the stadium. Very good. Okay, I'm going to share with you something there in the chat. We cannot project it, but you can do it there I will paste it in the chat. Go ahead, let's do it. And then we will check answers together, okay? Check the link. Choose the correct option there. Remember, we're practicing may and might, right? May and might. And remember when we use may and we use and when we use might, right? Which one do you use to ask for a permission, may or might? Like in sentence number one? May. May I have a drink? Okay, perfect. May I have a drink? What about the second? She asked if she may or might. She asked if she may have a drink or she asked if she might have a drink. What is the best option? May, exactly. Here, she asked if she may have a drink. What about number three? He might have arrived yesterday. Or he may have arrived yesterday. She might. Exactly. He might have arrived yesterday. The next one, can I play now, mom? Or what would be the answer? No, you might. Or no, you may. Finish your work. You might. No, you? Might. Okay. I was afraid that I may be late or that I might be late. Might be late? That I might be late. You might have gone with them, or you may have gone with them. May? You may have gone. Are you sure? Yes. Okay, what about the next one? You may not shout in class, or you might not shout in class. You. Permission or possibility? Permission. Then? May not. May not. I love you, Dad. You might be the best father, or you may be the best father. The last one.
I love you, Dad. You might be the best father in the world, or you may be the best father of the world. You might. Okay, let's check. We got, vamos a ver. Can I play now, Mom? No, you may finish your work, right? That you may, possibility. I love you, Dad. You may be, it is possible, right? You may be, it is possible that you be the best father of the world. And the first one, may I have a drink? She asked if she. Mm-hmm. She asked if she might have a drink. Okay. Okay. Later on, we will come here again, but to work with would, will and would. Okay. Well, nice. Nice, nice. Check. This is our review of yesterday's class, right? Talking about might and talking about may. And you know that may is for permission and also for possibility, but might can be used only for possibility, not for permission, right? Okay. Now, I have a question for you. Give me options. First, I'm going to give you a couple of minutes for you to think and write the answer in your notebook. And then you tell me, right? What would you do for the customer if a product you offer is not in good conditions? Imagine you offer a product, but that product is not in good condition. What would you do for your customer? What would you give to him? Invite him a product again. You would change it? Yeah, I will change it, and I say I can. That's the reason that I use might. I might offer the product again. No, it's not correct. I might, yeah, I might change it. Or what else? I might, what you said? Give another. No, but if you change it, you give another. I might. I mean, if the product doesn't work, I give the same product, but one that is okay, that it's good. I would give, when you change it, that means that you give a different product. The product that he wants could be the same, just change it. I don't know how to say, como cuando se cambia una camisa que no le quedó, solo le cambia. I would exchange it. Yeah, yeah. Exchange it. But that means you give me this product, I gave you this one. Yeah. You change it, you give a different one. But for example, if you say, well, you know, this cell phone is not working, right? Okay, I'm going to change it for another one. Let's see, a ver. Mouse, ¿dónde andas? Okay. So you can say, I would, porque es qué haría. No qué podría hacer, ¿verdad? Sino que qué haría. I would exchange it. You give me your product, I give you a different one in a good condition. What else would you do? What would you do? ¿Qué haría? Give your money.
I will give the money back. Okay. Can I offer you more discount? Mm-hmm. Okay. For example, when you go to Pizza Hut, right? And they give you the wrong product. What do they do? Sometimes they offer a courtesy, I don't know how to say, a product that extra you was ordered. Mm-hmm. I remember once the pizza that we got was raw. Do you know what is raw? Raw. Oh, teacher, no, I don't know. Raw, this word, raw, you pronounce it raw. Estaba cruda. Así, cruda. We called the restaurant and we said, listen, I'm so sorry, right, that we want to report that the pizza we got is undercooked. You say undercooked means it's no está bien cocida, right? That's undercooked. And they said, oh, so sorry, don't worry. I'm going to send you, and they send the pizza again. But imagine that they said, I don't remember if they took the raw one or if they left it, but they sent a different one. Okay, so the thing is that they always, or if in the restaurant you get a product, you wanted a pepperoni pizza, but you got a ham pizza. What they do is that they say like, okay, don't worry, eat it, and we will bring you yours. You don't pay this one, right? So that is like giving the money back, right? Or giving a product back, or giving an extra product. So you can say, I would give something extra. Right? Something extra, like the shirt was not good, I'm going to give you the tie. Right? So not another shirt, but I'm a tie. Right? So you feel like you got something. What else? What would you do if a customer buys a product and that product is not in good condition? Can be food, can be any type of product. What would you do? Let's leave change better here. Uh-huh, I will change it. I will give the money back. In this case, or you can say, I would offer a refund. It's the same, right? I will offer a refund. Refund is when I give you the money back. That's a refund. I will offer a discount. I will give something extra. What else? What would you do? Maybe I only imagine. Maybe they could give you a coupon for the next visit to the restaurant or the place where you were eating, buying, or something. Or discount for the next for the next shopping. A special discount, right? Yeah. Mm-hmm.
A special discount for the next shopping. What else? Only. A ver, a ver. No more. Those are the only things you can do? If we are in the at the restaurant, maybe they can give can replace the product and then give us another extra product. Mm-hmm. I will replace the product and give an extra. Okay. Mm-hmm. Would you charge, imagine you're in a restaurant, would you charge the shopping or no? I don't understand, teacher. Would you charge, le cobraría? No. I will say the count it's for va por mi cuenta. The bill is going for the restaurant. Ajá, you say the bill. Ah, the bill no con capital letter porque no estamos hablando de bill. The Bill Clinton. The Bill Clinton. But then you say, okay, I will say the bill is on me. Right? When you say the bill is on me, that means yo pago. Don't worry. Right? Yo pago. You don't have to pay anything. Yes? Okay. Now I want you to pay attention to this. With in the question, what would you do? What would you do for the customer if a product you offer is not in good condition? What would you do? ¿Qué haría? Este would es la terminación haría para cualquier verbo, right? Haría. I would change. Yo cambiaría. I would give. Yo daría. Right? I would offer, le ofrecería. Yeah? I would. And check after would, el verbo va en forma base. In the base form. Yeah? That's the form of the verb. That's the base form. So you have would plus the verb in the base form. I would give something extra. I would give a special discount. I would replace the product. I will say the bill is on me. I will say, I will give, I will explain. So after would, I'm going to use the verb in the base form. Yeah? Now, I want you to see this. Any question there? No question? No question. Fíjese que yo habría traducido literalmente, o sea, por la falta de conocimiento, ¿verdad? Yo habría dicho, yo podría cambiarlo, yo podría darle el dinero de regreso, yo podría ofrecer... El que would no es podría. El que es podría es might. Por eso, sí, teacher, solo le decía que quizás yo no habría, por la misma falta de conocimiento, lo habría traducido, no sé, así. Así como would, como might. Fíjese que son modas, ¿verdad? Son modas. Y se llaman modas porque cada uno va haciendo como
un cambio, right? Hace que lo que yo quiero decir cambie. Por ejemplo, si yo digo, I might change it. Yo podría cambiarlo, ¿verdad? I might give the money back. Podría. 50-50, right? O sea, no estoy diciendo que lo haría. Podría hacerlo. Right? Pero no digo que lo haría. So it's un 50. I might offer a refund. Again, 50-50. Podría o no. Right? Pero cuando usted dice, I would, yo me estoy poniendo en los zapatos de alguien más. O sea, como que usted me diría, ¿qué harías? ¿Qué harías? Ah, yo, ¿verdad? Yo se lo cambiaría. Right? Pero este would lo usamos para conditionals porque yo perfectamente puedo decir, yo lo cambiaría, pero no sé qué haría usted. Right? Yo le ofrecería un discount, pero eso soy yo. ¿Qué haría usted? Yes. Entonces, aquí es donde con este modal estamos tomando como que el yo, ¿qué haría yo? Pero ¿qué haría usted? ¿Qué haría el otro? Entonces, por eso, si se fijan, la pregunta es, ¿qué haría usted? Sí. ¿Verdad? Sí. If a product, ya si damos una oración más larga y completa. If a product I offer is not in good condition, I will change it. Yeah. If a product I offer is not in good condition, I would give the money back. Yeah. If a product I offer is not in good condition, I would offer a refund. Yo ofrecería. O yo daría. ¿Ya? Ahora, cuando ya si nos metemos a conditionals, ¿verdad? No es el caso acá en esta estructura. Solamente decir qué es lo que haría y qué es lo que no haría. Aquí puede también hacer la oración en negative y decir, I wouldn't charge. I wouldn't charge the bill. Right? So you can make it negative. I wouldn't charge. O sea, yo no se lo cobraría. Si no sirve, yo no se lo cobraría. Right? Y ahí estamos haciendo una negative. O sea, I wouldn't. Pero cuando nosotros estamos usando este conditional, y creo que lo vamos a ver como más adelantito. Usted dice, if a product I offer were not in good condition, I would change it. Si no estuviera, entonces ya y este if, tuviera yo que cambiarlo, ¿verdad? If a product I offer were not in good condition, I would change it. ¿Ya? Ahora, tenemos otra estructura. Teacher. Es que una pregunta. Estamos utilizando ahí solo el yo, pero para hablar con nosotros, por ejemplo, el you, they, we, sería lo mismo, similar. Por ejemplo, you will. El asunto es que yo no puedo decir qué es lo que usted haría. Yo puedo decir lo que yo haría. Ajá, vaya, pero hacerlo como en forma de pregunta. ¿A ti te gustaría cambiarlo? Ah, pero es que ese es otra cosa. Y a eso vamos. Cheque. Ah, ok. Cheque. Cuando nosotros usamos
Una cosa es usar would y otra cosa es usar would like. Entonces ahí la pregunta de Karen ya sería, would you like to change it? Right? Would you like to change it? ¿Le gustaría cambiarlo? I will change it. But what about you? Would you like to change? Mm-hmm. Entonces, ya no es yo lo haría. Recuerden, este es cualquier verbo que usted esté ocupando aquí, no importa, lo cambiaría. Compraría. He would buy there again. Él compraría ahí otra vez. We wouldn't stay. Nosotros no estaríamos ahí. Right? Would you give me your information? No, I wouldn't give it. O sea, yo no la daría. Right? Por ejemplo, si alguien le llama por teléfono, asking for your personal information, would you give your information? Yes or no? If somebody called you on the phone asking for your personal information, would you give your information? Yes or no? No. No. Then you say, no, I wouldn't. I wouldn't give my information. Yo no la daría. Right? Yo no daría mi información. Ahora, would you like? Aquí ya no es si lo haría o no, es que si le gustaría hacerlo, right? Would you like to get a refund? ¿Le gustaría recibir un the money back? Yeah. Would you like to receive the money back? They wouldn't like to come back. A ellos no les gustaría volver. Right? No les gustaría. They wouldn't like to come back. Would you like to come back? And you say, no, I wouldn't like to come back. Would you come back? Probably. ¿Sí? Entonces, cheque la situación. Una es que si le gustaría hacerlo y otra es que si lo haría. Right? Would you like to come back? No, I wouldn't like to come back. Would you come back? Probably. Tal vez volvería, pero no me gustaría. You see? O sea, eso es que es un juego de palabras, yo sé. Pero, por ejemplo, cuando usted tiene que hacer cosas que no le gustan, ¿le gustaría seguirlas haciendo? Pues no. Pero las haría, pues ni modo. Right? Entonces, este sí le gustaría. Would you like to change this product? I say, yes, please. I would like to change it. Sí, me gustaría cambiarlo. Pero allá en la tienda, el dueño de la tienda, would you I would change this product. O sea, yo se lo cambiaría. Right? No sé si les... ¿Queda clara la diferencia entre los dos temas? Yes, teacher, thank you. Okay. Don't say, he would like to buy there again. A él le gustaría. Ya aquí ya no lleva, ya el iría, ¿verdad? El would, ya no va sobre este verbo, compraría, sino que le gustaría comprar. No solo compraría allí, sino que le gustaría comprar. O sea, sí compraría porque le gustaría. Right? Pero eso sería como una pregunta. ¿La última? Sí. Sí, esa que dijo, he would like. Would you like to get a refund? Sí. Would you like? Imagínese que si yo le digo, would you like something to drink? Would you like, y fíjense que aquí viene otra pregunta que muchas veces nos puede llevar a confusión. Es esta. Cuando usted dice, do you like, solo está preguntando por preferencias.
le gusta la soda, le gusta el café, le gusta la pizza, pero no le estoy dando. ¿Verdad? Do you like soda? Do you like pizza? Usted dice, yes, I do. Ah, chivo, yo solo quiero saber si le gusta o no, pero no le voy a dar. Right? Pero cuando yo le digo, would you like some pizza? Le estoy ofreciendo. Entonces, este es el significado del would like. Este es más como un condition. Ese lo ocupamos para condition. ¿Yo qué haría? O sea, ¿usted qué haría en esta situación? Póngase en mis zapatos. ¿Usted qué haría? Right? Would. Pero would like es como ofrece. Right? Lo ocupa para ofrecer. I would like to change this product. Me gustaría. ¿Le gustaría cambiarlo? I say, yeah, sure. Why not? Pero si yo le pregunto, do you like to change your products? Say, no, realmente no me gusta cambiar productos, pero, yeah, I don't like to change products, but I would change it. O sea, no me gusta, pero lo haría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto, do you like to work night shift? ¿Le gusta trabajar el turno de la noche? Y usted dice, no, I don't. But if it were necessary, I would do it. Right? O sea, no, I don't like it. But if it were necessary, y ahí donde le digo que va el condition, si fuera necesario, lo haría. Right? For example, in my case, I don't like to work Sundays. I would do it only if it were completely necessary. If no, no. Ni aunque me digan, le pago más la hora. Sunday, no. ¿Ya? So, I would say, do you like working on Sunday? Mm-mm, no. Would you like to work on Sunday? No. Would you work on Sunday? No, I wouldn't work on Sunday. Unless significa a menos que. Right? A menos que sea estrictamente necesario. Right? I wouldn't do it unless it is strictly necessary. If not, no. Okay? So you see the difference? Yes. Yes. Okay. Now, vamos a ir al manual. En el manual, espérenme que los quiero. Quiero que me hagan una cosa antes. Sí, aquí está. Aquí vamos. Ay, no, hombre, no me agarra llave. Va, check this. No proyectamos, solo compartimos así, speaking. Vamos a ver. La. Ay, qué chistosa. Se me ha escondido el chat. Teacher, ¿verdad que se le pierden a uno el página, la el Zoom, el todo? La cosa es que cuando uno abre muchas cosas, eso pasa. Vaya, ahí está. Recuerden, no compartimos, solamente lo vamos a ir a ver y a trabajar. ¿Ok? So, you will use I would like, or would love. Yes? Would like, or would love.
You want to do something with your friend tonight? You ask, what? What would you do tonight? Or what would you like to do tonight? Or what would you love to do tonight? What is the best option? Recuerde que después de would, si se fijan en la pantalla, recuerden que después de would, yo no puedo ocupar tú antes del verbo. ¿Verdad? No ocupo tú antes del verbo. Maybe ahí sería what would like. What would you like? Vamos a ver. Aquí está el word. Vaya. So you say, you want to do something with your friend tonight? What? Would like to. What are you going tonight? To do? What would you like to do tonight? Yeah? Okay. Mm-hmm. What would you? What would you like to do tonight? Uh-huh. Voy a ponerlo de otro color. Ven, sí, ven, no ven. Sí, hoy sí. Much better. Much better. Es que vi que estaban así. Sí, yo hacía toda la letra a todo lo largo de la pantalla para poner bien, bien. A ver, number two, you are in a restaurant. And you ask for a glass of water. What do you need? Would or would like or would love? Would you bring me a glass of would water, please? Would you bring please? Me a glass of water, please? Yes. Mm-hmm. Would you give me a glass of water, please? You are expressing how much you want to go to Paris. I would love to go to Paris. Mm-hmm. Would you love to go to Paris? Yes or no? Yes, teacher. Ok, muy bien. Vaya. You don't like to work as a waiter. Negative. No, I don't like to work. I wouldn't like to work, right? I wouldn't like to work. Negative, right? We make it negative. I wouldn't like to work as a waiter. You are offering your friend a sandwich. Would you like a sandwich? Would you like a sandwich? Mm-hmm. Would you like a sandwich? Yes. And I have here a couple of exercise sentences too. Let's do it before we go to the scramble. I knew he would to be or will famous one day. To be.
will. He would will. Be. He would be. Yeah. Remember, after would, we use the verb in the base form, right? Okay. He said that. Yes. He said that he hid. Este apóstrofe de es la contraction de would. Oye, puede ser contraction de had o contraction de would, dependiendo el caso. En este caso es contraction of would. He said that he would help me, or he said that he would to help me, or he said that he wouldn't help me. What's the best option? He said that he'd help me. The first one. Yeah? Yes. Okay, perfect. What about number three? I asked him to walk faster, but he wouldn't. But he wouldn't. First. I asked him to walk faster, but he wouldn't at first. But he wouldn't at first. Sí, al principio por gusto. No caminaba rápido. As children, we would. Play together every day. We would play and we would to play or we would play. We would play. Este es otro contexto del uso de would. Cuando usamos el conditional would para hablar del pasado. Por ejemplo, si yo digo, as a child, I would run a lot. I would walk a lot. I would always go up on trees. O sea, lo que usted solía, como yo solía hacer eso. Entonces, en ese contexto es que está aquí en la oración número 4. De niño, yo solía, ¿verdad? O nosotros solíamos jugar juntos todos los días, right? Entonces este es otro significado de would. Aquí no está siendo usado como el contexto que hablamos antes. Este es otro contexto. ¿Ya? Ahora, number 5, nobody knew that one day he will be rich. He would be rich. Yes. If you ask me, si me preguntaras, would I? Solo tienen las opciones. Would I, I'd, would o I'd. Would I. But it's not a question. It's an affirmative sentence. Si me preguntaras, o si me preguntaran, bueno, si me preguntaras, porque dice lluvia. Yo diría. I say the place. Uh-huh, I'd. The contraction, right? I will say. Yo diría. Que fuiste loco. If you ask me, I will say you were crazy. Okay. Por eso es que les decía. Esta estructura del would. Lo usamos para un conditional. O sea, si me preguntaran, pero nadie le está preguntando nada. ¿Right? Si me dijeran, si me pidieran, pero nadie le está pidiendo nada. O sea, es un conditional.
right? A ver, would you like to go? Would you like to go? Or would you too like to go? What's the best option here? Like? Mm-hmm. Would you like? Would you like to go? Do you think he will help? I'm sure he helped if you asked. He'll help. He'd if you asked, or he would if you asked. He help. Pero nos falta algo. He would. Yes. I think he would. Well, I'm sure he would. If you ask. Él lo haría. ¿Sí? En este caso, ya no es necesario que escriba otra vez el verbo help. ¿Ya? Ahora, number nine. He would seemed to be improving. Recuerden que con los modals, ¿verdad? Lo venimos diciendo desde que estábamos usando el can. Con los modals, no importa que usted esté usando he, no llevan ese, ¿verdad? Después del modal, ocupamos el verbo en forma base. He would. Seem, the first one, right? He will seem to be improving. And what about this one? He wants to play. Mm-hmm. What is say? Well, bueno, what is seem? Seem. Este no existe. No, la primera, ¿qué es? Seem, parece. Mm-hmm. Parecer. Ah. He will seem to be improving. Él parece que está mejorando. Oh, sí. Uh-huh. O parecería. Parecería que él está mejorando. Okay, and the last one. We want to play tennis. I wish. I wish it would. I wish it had. Or I wish it will. It will, teacher. I wish it would stop. Desearía, right? Este es el wish. ¿Se acuerdan de we wish you a Merry Christmas? Ahí es deseo. Le deseo feliz Navidad, right? Pero en este contexto, no. Aquí no es deseo, sino que es desearía. Desearía que dejara de llover. Desearía, I wish it would stop raining. Okay. Any questions up to this moment? No questions? No. No questions. Okay, perfect. No questions. Ahora. Vamos a volver más tardecito por estas, donde vamos a poner ya a ordenar las letras, ¿verdad? Para hacer las palabras. Ya volvemos. Vamos a pasar las tendas antes de que cualquier cosa pase y se nos olvide. A ver. Ana Alicia. Ana Alicia. Ya vamos a hacer la voz de susto para que me acaso. Ana Alicia. Present teacher, I'm sorry.
Es que está bien ida a saber en quién está pensando. Sí. Es que hay una gran bulla aquí afuera, oiga. Wow. Están en karaoke mis vecinos y no oigo nada. Oh my goodness, qué triste. Inviting. Ya va preguntando Luis, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿A dónde es que vamos a ir al karaoke? Yes. Está muy lejos. Para cuando llegue ya va a haber terminado. Carolina. No here, Carolina. Edwin. Present, teacher. Grace Michelle. Present, teacher. Yo ingresé a la clase un poquito tarde, pero luego la aplicación de Zoom me sacó y me tiró un error que ya ni mi correo me quería agarrar, así que por eso me volví a conectar hasta pasada las 8:30. Uy, qué tremendo. Sí, pruebe a actualizar. Desactivé la aplicación y la volví, ajá, a activar porque me dio error, ni el correo me agarraba y todo, pero ya volví de nuevo. Sí, es que a veces hay actualizaciones que vienen mero locas. Creo que quizás cuando entra al Wi-Fi actualiza las aplicaciones, ajá, y quizás ahí es donde me falla, como solo cuando vengo a la casa tengo el Wi-Fi. ¿No ha habido actualización hoy, verdad? ¿O sí? No, yo no he visto, no me he fijado. Ojalá, pero que no, porque yo no vi ninguna actualización cuando entré. Ajá, solo eso, me sacó del correo. Primero me dejó entrar y estuve un rato en la clase. Luego de repente, no sé por qué, me sacó, como que se cortó. Y luego quise volver a entrar y ya no me reconocí el correo. Tuve que desactivarla, o sea, eliminé la aplicación, volví a descargar y volví a ingresar y ya no tuve problema. Ahí ya no. Ah, vaya. Entonces ya sabemos, ni modo, que eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Cuando da problema. Sí. Pero ya estoy aquí. Gracias, teacher. Qué bueno que ya está acá. Está bien. Ok, Isabel. Present, teacher. A José Alfredo. Present. Juan José. Me pareció ver a Juan José por allí. Pero no, ¿verdad? Quizá ayer. Karen Janet. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Carla, para que se vaya mentalizando y no la agarre de sorpresa, hoy le toca. Vaya, está bien. Así como cuando es chiquita, bueno, hoy te toca la inyección. No, mam. Me necesito, teacher. Hoy le toca quedarse, así ya se va mentalizando. Y Luis Edgardo, mañana. Present, teacher. Mañana, le digo. El lunes, no, mañana el lunes. No. Y Luis así como, ay, yo me quedo mañana. No. El lunes le toca a Luis Edgardo. Luis Mauricio. Present, teacher. El martes, Luis Mauricio. Martes. Ok, teacher. Martes no te cases ni te embarques, pero a usted le toca. Exacto. Ni modo. Marina. Present, teacher. Miércoles, Marina. No. Teacher. Sí. Ah, pues usted cambió con Ana, ¿verdad? Sí, a Ana le toca. Ah, pues a Ana el miércoles. Thank you. Le toca pagar. Noé David. Noé. Present. El jueves, Noé. Oye, okay. Ahí se mentaliza. Rosa, sí. Hilda. Present, teacher. Next Friday, Rosa Hilda. Ok, teacher. Teresa de Jesús. Teresa. Nota. Yuri. Present, Miss. Yuri le toca ya no sé cuánto. Ah, el martes. Ok. De allá. Ya casi. De más allá. Del más allá, no. Ay, no. Let's see, Yuri present.
David. Present. Ahí está. Muy bien, estamos. Estamos. Yo igual tuve problemas al ingresar ahora a la plataforma. En el enlace de WhatsApp no me deja ingresar. Tengo que buscar el correo, pero cuando me meto me vuelve a sacar. Y me meto con el enlace que me han mandado de ya días, porque no me lo mandan todos los días. ¿Y que todos los días le han estado mandando el enlace? En Zoom a veces lo mandan seguido, pero cuando agarro uno que ya ha entrado, me saca y ya está. Tengo que volver a entrar 3 veces para que me deje ingresar. Y vaya, ¿y ya probó desinstalar Zoom y volverlo a instalar? No. Pruebe, así como dice Grace, que desinstaló Zoom y lo volvió a instalar. A ver si así ya no le da problema. Y si no, pues me escribe el lunes y le mando el link de lunes. Oye. Excelente, teacher, gracias. Así como aquel día que no me acuerdo quién, Ana creo que era la que no podía entrar, ¿verdad? Que le mandé el link cabalito de allí, de donde estaba abierta la clase y ya no le dio problema para entrar. Es el mismo link, ¿verdad? De siempre, pero a veces quizás se da alguna cosa, ¿verdad? Entonces cualquier cosa ahí escríbanos y le mandamos el link del día hoy. Para que Okay, thank you. Ahí estamos para ayudar. Vaya, vámonos pues al mano. Es que así ya estamos con la tenda antes de que se nos olvide. Vaya, check. Vamos a hacer estos ejercicios. You're going to complete the statements, right? Some of them are statements and others are questions. So go ahead, let's complete them. Teacher, one page. 26. Page 26. Thank you. Quiero ver. No, este vamos primero, antes de irnos a lo. Page 25. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de what would you do? What would you give your customers if a product you offer is not in good in? Que tiene que ser in, no on. In good condition. If the product pencil. Ay, no les pusiera el micrófono. No se pueden no concentrar y demás. De verdad, qué tremendo. Ahí está, ahí me queda rabita. Ahí está. In good condition, no on good condition. Oyen, in. Háganle ahí la corrección ustedes también. Va, check. Here we have a form. This is a refund form. Sender's name and address, Waterlux Inc., Travers Inc. 23, Glen Way, San Carlos, California, 0570. Waterlux Inc. Note, please note Waterlux customer satisfaction warranty is 90 days from date of purchase. Retain a copy of your records. Enclose the original with the merchandise. Use one line per item. All quantities are to be reported in each space. All items returned will require the original order number recorded on the form, so credit can be processed. Okay? Any question here? Teacher. Tell me. What's the merchandise? Merchandise es mercadería.
merchandise. What is purchase? Do you remember? Compras. Mm-hmm, de la compra. Mm-hmm. So use one line per item. Si va a retornar tres productos, una línea por producto, right? All quantities are to be reported in each space. So all this has to be complete. All items returned will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. Entonces, se pone el order number of the original receipt. Okay. Vaya, now check. Reason code, item number, the quantity, the date of purchase, the order number, and the relevant reason. ¿Por qué es que lo están retornando? ¿Ya? Missing parts. No está completo, pero eso lo regreso. Then, A, adverse event. B, dissatisfaction. And PP is product performance. What's the product performance? Okay, this is the form. Remember, this is a form for getting a refund. Now, let's go to the questions. Check the refund form to answer the questions. And then we will compare our answers, okay? You have one, what are the reasons the customer wants a refund? And would the customer get the refund? Yes or no? Why? Teacher. David? I have a question. Tell me. I don't understand water looks. Water looks. Water looks. Es el nombre de la empresa. Thank you, teacher. Ese es el nombre de la empresa. Así se llama Waterlux. Son así como medio rebuscados ellos con sus nombres. Si se fija, el reason code. D es para dissatisfaction y PP es for product performance, right? Pues aquí está el código.
Teacher, I don't know if I am wrong, but the only thing that I understood is that the product has missing parts. Yes, the product has missing parts, but there is also another reason. Remember that you have reasons here, but they are presented in codes. One reason is dissatisfaction and the other is product performance. Okay, I will read it again. Thank you. Yes, teacher, I see this. The relevant reason is a missing part. Mm-hmm. But I don't know. Uh-huh. But remember, the question is, what are the reasons, right? No, what is the reason? So if there are more than one reason. Relevant or another. Ah, okay. Both. Okay, thank you. Teacher. Uh-huh. Yo siempre he tenido una duda. Si customer significa cliente y client también, ¿en qué momento se utilizan las dos o es válida las dos en cualquier momento? Es válido las dos, pero es, por ejemplo, el cliente, when you say a client, ya es más como fijo de toda la vida, está allí. Pero el customer probablemente vaya donde usted o otro día vaya a otra parte. Mm-hmm. That's why you say customer. Okay. Thank you, teacher. Okay. Did you finish? Finish. Mm-hmm. Finished. What are the reasons the customer wants a refund? Mm-hmm. The product is incomplete. In the product performances, the reason code said D, dissatisfaction, and the other one is PP, product performance. Performance. And probably there is a product performance because it is not complete, right? There are missing parts in the product. Okay, mm-hmm. That's why the performance is not good. So if I read the reason code, they wrote D and PP. Mm-hmm. But remember, in the form, you write D and PP, but in the whole thing, you have to give more detail. And then you explain what is dissatisfaction, why is the client or the customer dissatisfied?
there are some missing parts in the product. And for that reason, the performance of the product is not good, right? So teacher, to understand, this note is sent by the customer to the Waterloo's INC, telling them that it, what is the reason that they want to change the refund. Okay. That I don't understand. But remember, imagine you work in a company, right? You sold 10 products. But of the 10 products that you sold, there are 2 products that are returned. Then if the products are returned, you have to give the money back to the customer. That means that you won't give the money to Waterloo's company. Yes? So you cannot give the money to Waterloo's because there is a return. Or imagine that you sold the products yesterday and you gave the money to Waterloo's, but tomorrow the people come and complain, and then you have to demonstrate Waterloo's that you don't have the money, or that you have to give that money back to the customer because they are dissatisfied, because the product performance is not good, and because there are some missing parts in the product. But you have to complete the whole thing. So the company agrees to give the money back to the client or to the customer, right? So when it is about money, remember that there are a lot of documents that you have to complete. You register the sale, right? Every purchase you do has to be registered. Every sale you do has to be registered, yeah? So if you are going to give a refund to somebody, you should have a document that says that you do not have that money because you gave it back to the customer. Mm-hmm. And what I imagine is that after completing, because this is a form that you will complete, but who completes the form? The person who is selling, o sea, the clerk, right, is going to complete the form because it's the one who knows all the details. And I would imagine that at the end, the customer has to sign the form accepting that he's returning something and that he's receiving the money back, right? Because this is an outcome from the company. Es una salida de dinero, ya no lo tiene. Vendió el producto, recibió dinero. Devolvió el dinero, hay una salida. Te tiene que descargarlo, pero para eso necesito una justificación. Si no, Hacienda no le va a creer. El producto salió malo y usted le devolvió al cliente. Tiene que tener una justificación, right? Para que se le sea válido y creíble que usted retornó ese dinero. And that's why you complete that. Thank you so much. I was paying attention carefully. I know. Entonces solo en español que no entiendo, lo que no entiendo. ¿Cómo? Puedo decirle en español lo que no entiendo. Tell me. Vaya, entiendo la parte que este es un formulario, una forma que llena el cliente, que la empresa tiene para que le pueda, para hacer una devolución, y como usted nos explica, le den la devolución y ellos puedan presentarlo a donde lo tienen que presentar para que el producto sea descargado y si haya, como, lo que ya sabemos, ¿verdad?, acerca de cómo le den el producto. Lo que yo no entiendo, teacher, es, entonces, esto es un, este formulario fue el que llenó el cliente. Pero aquí no entiendo yo dónde dice note, please note, o sea, tómese como que tome nota, tómalo en cuenta.
Dice que la garantía fue es de 90 días, pero aquí solo dice que la venta fue el 11 de, no, el 23 de noviembre del 2017. No dice cuándo fue, como para decir de que el producto no tenía garantía. No sé si me explico, para encontrar otra razón por la que... Para no devolver. Ah, ajá. Que trabaja para Hacienda, va. Qué mala. No, vaya, cheque. Sí, 90 días, porque, por ejemplo, bueno, de hecho es bastante, porque si usted va a Office Depot, no recuerda exactamente cuánto tiempo tiene para poder devolver un producto, pero no son 90 días. Pues esto es mucho, ¿right? Pero aquí estamos hablando de la warranty. Entonces, por ejemplo, cuando yo compré mi celular, tenía... creo que 6 meses de garantía. Si en esos 6 meses el producto se arruina por problema de fábrica, no porque yo lo boté y lo quebré, me pueden hacer un refund. ¿Sí? Entonces, este es el Customer Satisfaction Warranty. Es una garantía que yo le doy al cliente cuando me compro un producto que dice, ok, tiene 90 días, o sea, 3 meses de garantía desde el momento en que compro el producto. El manual no es nuevo, este manual ya es de por aquí de este año. Más o menos por ese año creo que fue que lo estuvimos piloteando. Entonces, por eso es que le aparece con fecha 2017, si no aquí dijera 2021, por lo menos, ¿verdad? Porque es noviembre, November 23rd del 2021, para que pudiéramos decir November, December, January, so sorry, my God, my dear, ya no hay refund porque usted ya se pasó de los 90 días. ¿Sí? ¿Es eso a lo que se refiere, Ana? Sí, Beata. ¡No! Me refiero penosamente a que si esta nota, la, o sea, ese 1, 2, 3 son las cosas que tiene que tomar en cuenta el cliente para que le hagan la devolución, ¿vale? Ah, ya. Uh-huh. Sí. Vale, pero cheque, que no es solamente para el cliente, es también algo que tiene que saber tanto el customer como el seller. ¿Sí? Porque el que vende tiene que saber que si la garantía, aquí en este caso, suponiendo que esta compra fue en November 23rd, 2021, ¿cuántos días han pasado hasta ahorita? A ver, cuenta, hagan números. Si vamos del 23 de noviembre, aquí va, November. November 23rd to December 23rd. Aquí llevamos 30 days. A January llevamos 61 porque de 31 de diciembre. A February, ¿cuánto es hoy? Ah, pues sí, mire, todavía tiene. January 23rd, 61 day. 7 more days. Serían 68, 69, because January is of 31 days. 69. And February, 4 more days. About 73 days lleva ahorita. Sí, todavía tiene warranty. Entonces, el cliente tiene que saber que su garantía es de 90 días y hacer números. Ok, I bought it on November 23rd, last year. La, 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 la. Make numbers. Ah, yeah, 73 days. Yes, I can still go to the store. It still has a warranty. Right? But if he bought it in the 2020, ya no, right? There is no warranty because the warranty is 90 days, no 1 year.
right? And then, another thing, retain a copy of your records. Este no es para el comprador, este es para el vendedor, right? He has to keep a copy of all the records and put the original with the copies, yeah? The original, the client or the customer gave him the invoice or the receipt of the shopping. Then the seller has to put that invoice, da la factura, together with the copy of the records. O sea, hacer fotocopia todo y engrapa, fotocopia y originales. Yes. Then has to be sure that if the customer is returning one product, you use one line. If the customer is returning two products, you need another line for the other product. O sea, no va a meter todo en una sola línea, aunque sea de un solo cliente, right? Cada producto en una línea diferente. Entonces, parte de esta información no es solo para, no es para el customer, este es para la persona que va a llenar la forma. Y el que llena la forma no es el comprador, es el vendedor, el que va a hacer efectiva la garantía. En algunos lugares, por ejemplo, en Walmart, el que se encarga de esto es el que está ya encerradito en un cuartito de servicio al cliente. Right? Es el que se hace cargo de esto. Ok. Any other question here? No, teacher, thank you so much. Okay, you're welcome. Now, vamos a ver. What are the reasons the customer wants a refund? What are the reasons? Hmm? Yes, yes. As the form said, the satisfaction because of the missing parts. The product doesn't work because it doesn't have the it's incomplete. It's incomplete, it will not work. Mm-hmm. The product is incomplete. Now, would the customer get the refund? Yes. Would the customer would have the refund? ¿O cree que le darían las partes que le faltan? Excuse me, Mauricio, continue. Go ahead. Okay. Thank you. Probably is send the another part, but I think give the devolution. A refund. Money. A refund. Yes. Yes. So. Okay. or you would exchange the product. Okay. Me trajo hasta este celular que no traía no llevaba batería. Le vamos a dar uno completo. Uh-huh. Okay. So. Do you think he would receive a refund? No. ¿Por qué no? He has the receipt. He has everything in order. And it's yes. Inside the time. Mm-hmm. But I don't know. In my case, I don't receive another product. You wouldn't? I wouldn't, yes. You would ask for the money back? Yes, the money back. Okay, good. Because our medicines, you cannot dar la mitad la pastilla que le faltaba. Exactly. Solo me vinieron 5 gramos y era 5 gramos.
Tenían que venir dos blisters de 10 y venía uno. Aquí van los otros. Ajá. Ajá. Hoy venía medio blister empaquetado y medio blister no. Pues no. Definitely no. Okay. Money back. Get the money back. Mm, de hecho, cuando es medicina, no le devuelven, no le aceptan nada. No. Porque no revisó en la farmacia, mala suerte. Exactly. ¿Verdad? Yes. In the pharmacy, my partners, he checked it, all medicine because probably have a mistakes or another things, and then the client. No, the thing is that it's very delicate. Imagine, yeah. What about if there is one medicine misplaced, mm-hmm. and you want to buy one medicine and you get another one. Teacher, the problem is that usually you buy el tratamiento, for example, 5 antibióticos. One day I bought the complete tratamiento, and then when I came to my house, it missed one pastilla. And I said, oh my, I don't have my complete my tratamiento. Y como ya había regresado a casa, maybe they say, no, you te la escondiste, la botaste, me explico, o sea, ni modo. Exactly, exactly. But how do they look at you if you say, espérese, saca todas las medicinas, vamos a empezar a quedar viendo así como que señora, right? Somebody else is waiting, but yeah, I understand. No, but it happened, teacher. It happened to me. I paid for the whole medicine, and I looked for the girl that was counting the pills, and then when I came home, it was missed one pill, and I said, why? How could this happen? I saw, and I don't know what happened. Yeah, that's true. That's yes. And they won't sell you one. Yes, and if I call them and I say, excuse me, I miss one pill, they are not going to say, oh, see, yes, go, or come, I will give you. Come and get it. Uh-huh. Exactly, exactly. So it's very delicate, right? Yes. It's very delicate. So it's very that's why it's very necessary to reach. Yes. Check. Okay, vaya. Look at this. We're going to complete the statements or questions. I'm going to send you to their rooms right now. Remember, we're now in page 26. You're going to complete the statements or questions. I would like to la 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 la. Sí. Y de un solo váyanse pensando en esto, ¿verdad? Después vamos a escribir un párrafo. Vale. I would like to. ¿Y qué es lo que you would like to? You complete the sentence. Ok. Vamos a ver. 15, groups of 3. Allá van. Ready. Sí, ¿verdad? Of course. There you go.
Mm-hmm. Hi, Judy. Hello, teacher. No, I'm Grace. Hello, Grace. Bueno, ya veo una cara conocida. Y hello a los otros compañeros. Quiero, estoy buscando. Sí, vea. I would like, no, pero ahí sería como una oferta. Hacia algo. Pero es como a mí me gustaría. I would like to. Me gustaría. Por ejemplo. I would like change this product. Ajá. ¿Cómo? I would like change this product. Yes. I would like to change. Change. Yes, I would like to change. Yo entiendo más así como no le estoy ofreciendo porque no dice would you like. Si dijera would you like, le estoy ofreciendo, pero ahí dice I would like, me gustaría. Ajá, come, a mí me gustaría hacer tal cosa. O sea, I would like to swim. Uh-huh. No. Sí, es cierto. Exactly. Por ejemplo, I would like to sleep. Yes. All people, I would like. What would you like? Sleep. Would you like to sleep? Creo que todo, ¿verdad? Yes. Yes, teacher. A todos. I would like to go to the beach, por así decirlo. I would like to go to the beach. Uh-huh. Entonces ese es, a mí me gustaría hacer. A mí me gustaría, exacto. Entonces sería, I would like to go to the beach. I would like to go to the beach. To go to the beach. What about yes. you? What would you like to do? I would like to play soccer. I'd no. like to. Why not? I don't like. After class? No. Play soccer with the pillow. Yes. And then, with the pillow, yes. With the pillow. But the balance, Come on. That would be teacher, Ilan, in number two, ¿qué dice? Mr. Trujillo wouldn't. Ese wouldn't. Wouldn't. Ese wouldn't es que no, ¿verdad? No. Ajá. Mr. Trujillo no comería. O sea, como que, ay, como cuando a usted lo están comparando con otra persona. Sí. Imagínese, usted está comiendo pollo en medio del montón de gente. Y ahorita no, vea, que no hay que. Entonces le dirían, Mr. Trujillo no comería aquí. Ajá. Mr. Trujillo wouldn't eat here. ¿Quién es Mr. Trujillo? Mr. Trujillo wouldn't eat here. ¿Qué haría Mr. Trujillo en su lugar? Eso es lo que le está diciendo ahí. Mr. Trujillo. O sea, es así de, Mr. Trujillo no haría tal cosa. Ajá, exactly. Sí, porque es negativo, ¿verdad? Ajá. Mr. Trujillo no haría eso que tú estás haciendo. ¿Me voy? Hi.
Hi, teacher. Tenemos una duda. Tell me. Las preguntas las vamos a resolver con el ¿cuál es pregunta? Que tiene arriba. No, perdón, las oraciones no, de la parte 5. Sí, you have to complete the sentences. Así usando. Pero con la parte 4. Con la estructura que hemos estado practicando ahora. Ok. Uh-huh. Entonces no tiene nada que ver lo que está arriba, solo sería a complementarla. Sería I would like to. Ah, no, no tiene nada que ver con lo del water looks. No. Sería el complemento que nosotros querramos entonces a la oración. Uh-huh. Sí. Una oración que tenga lógica. Sí. Y que esté la gramaticalmente correcto, pero no tiene nada que ver con Don Water Looks. Ok, teacher, thank you. Esa era la duda. Ok, perfect. Ok. Hi, hi. Hi, hi. ¿Cómo vamos? Allí avanzando. The number 5. Oh, number 5. Ah, that's good. Mm-hmm. Sí, estamos. She wouldn't like to. Shopping. Shopping. Alone podría ser, para que no le guste. Ah, alone. Ajá. Estamos hablando, teacher, que la número 4 como que está mal escrita, ¿verdad? Vamos a ver. Número 5. La 5, perdón. Uy, la cinco sí. La 5 y la 6. Sí. A la 6 también. Sí. Ah, sí, es cierto, la 6 también. Cierto. Es que este manual se ha equivocado un montón. Más que los otros. Ya son ya a propósito, a ver si uno decía. Pero lo bueno es que ustedes ya saben. Yo creo que es a propósito. Para es a propósito, para que ustedes den cuenta. Ajá, a ver si uno no está dormido. Sí, a ver si, ahí está, tengo. Para ver si están despiertos todavía. Ajá, hasta ahora. Sí. Vaya, vamos a las 6. 6 es pregunta, ¿no? Uh-huh. Ah, sí, es pregunta. ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? ¿Qué le gustaría ir de compras? La de 5 creo que habla de eso. Sí, ¿qué pusimos a las 5? She wouldn't. Okay. La. Hi, sería. La confunden con. Wow. ¿Verdad que hay un error? Hay dos. De hecho, hay dos. Dos, sí. Correcto. En la number 5 and number 6. Ok. Sí. Nosotros estábamos diciendo que ella no es del mundo, es extraterrestre. Es un extraterrestre, no. In the world. In the world. Don't. Ok. Es para ver si se dan cuenta. No, claro. Pues, era una prueba, teacher. Es una prueba, pero ahí se dan cuenta, dicen ellos. Pues sí nos dimos cuenta, muy bien. Ok. En la 6. ¿Cómo quedaría, niños? Este, teacher, aprovechando. No, es que los perdí. Estaría bien la pregunta, would you like, en la, number 6, would you like something to eat? Would you like something to eat? Sí, you can offer. Sí. Mm-hmm. Would you like something to eat? Yes, please. Yes, of course. Sí, yo mejor, teacher. Sí, gracias a Dios, sí. Pero es que anoche sí dormí como se debe. Es que yo creo que lo mismo del pompón me había trastornado un poco el sueño. Es que han estado trabajando aquí cerca.
Entonces el pom, 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 todo el día en mi, arriba, ¿verdad? Entonces en mi cabeza así como, y yo aquí encerrada en mi cuartito con el pom, 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 all day in class, it was like, my head got crazy, and that's why since they started working, I started with headache. Those were the 3 days. And today I was with headache, but in the morning. Then okay. I took a pill. I had some time to go out. I went out to breathe a little bit. And today I am alive. I feel much better than how I was yesterday. The day yesterday was like I was about to fall. But now, yes, I am me again. Yeah. Teacher, and they at night they were working at your house? No, during the day. Ah, okay, okay. During the day. But I got the headache for things early in the morning, and it was for the rest of the day and night. Mm-hmm. Okay, okay. That's the thing. But I guess they are about to finish. Okay. So that'll be good. I will rest a little bit from that sound. Okay, okay. How are you doing? Are you about to finish? Finish. Finished. El 5, sí, pero ahorita iríamos al 6, ¿verdad? Mm-hmm. El 6 yo puse. No, exercise 6. Exercise 6. 6, okay. It's a right line. Paragraph about what you want to do in case. Entiendo que dice que escribamos un párrafo acerca de. De lo que un cliente, porque un cliente quiere devolución por un mal servicio o producto, ¿verdad? Mm-hmm. Exacto. Ok. Ya deja compartir la teacher, puedo compartir. Sí, 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 sí. Ok. Ya, ya le puse, me acordé cuando me llamó un grupo, yo, oh, ya no he compartido. So you can share. Ah, six. Okay. Okay. En forma de, sí. Bueno, un párrafo. Mhm. That's a paragraph. Bonjour. Podría ser uno de que la, ¿cómo se llama? Hi teacher, good night. Hello. Tell me, how are you doing? It's supposed that we finish. Okay, and did you do the second part? The other part, number 6? Donde no, only 5. Escribir, no? We just doing the 6 sentences or questions. 5 sentences, where you have to write 5 sentences? 6. Uh-huh, uh-huh. I now write a 5-line paragraph about what you would do in case a customer wants the refund due to bad service or product. What would you do? Allí me van a escribir oraciones así como las que hicimos al principio. I would, if a customer get a return a product, I would, ¿qué haría? Mm-hmm. Lástima que no le tomamos captura de pantalla. Ya ve. What? Y escribió bastante. Sí.
What would you do? I would exchange the product. Ajá. Yo les escribí. Oh, pásalo. Ahí escribieron el mismo. Give the money back. Ah, bien. Vaya. I will give the money back. Money back. Another one, Carlita. I will offer a discount or I will offer a refund. Refund. I would offer a refund. Mm-hmm. Could you spell it, please? Refund. R-E-F-U-N-D. R-E-F-U-N-D. Refund. I would offer a refund. Otra, Carla. Fácil. Are you already in the paragraph? Yes. Only the question, teacher. No, the paragraph. Pero vengo a guacharlo para ver si. No, paragraph, no, teacher. The paragraph. It's a question I want to respond to and answer. Okay. A ver, copy. copy. Okay. Isabel, copy. It finished the paragraph. Isabel finished. Yes, but he finished. He says, please copy the paragraph. No, teacher. In this moment, work in a paragraph. Okay, perfect. Okay. Quería en caso de que el cliente quiera el reembolso. Uh-huh. How stars. Me voy a guiar a la receta. Are you done with the paragraph? Repeat, please, teacher. ¿Ya terminaron el paragraph? Ay, para. No, solo una pregunta. Las preguntas estamos practicando, teacher. ¿Y el párrafito ya estuvo? No, todavía falta hacer eso. Porque ya casi lo saco. Teacher, pensamos que el párrafo no era. Las dos cosas. Sí, ahí sí, no. Tenemos déficit de atención. El sueño, el culpable. A ver. Bueno, sería de qué es lo que podríamos hacer en caso de que era un reembolso. Sí, bueno, un customer. Después de un mal servicio. ¿Qué haría? Sí. I would bueno, lo primero I would give the refund
Podría ser una. Mm-hmm. You will give a refund. Mm-hmm. A refund. Offer other product. Sería I would offer. Mm-hmm. Me los llevo en un minuto. Okay, great, great. Vamos a ver quiénes me faltan. Oye, Alba está bien alegre. Bien alegre está Ana hoy. Present teacher. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Ahorita, por estar molestando. Ese es mi background today. Va, yeah. Listen, les voy a dejar un espacio en el foro para que ustedes agreguen su parrafito. Oyen, así es que lo terminan para que suban allí su parrafito. Pasha, vamos a ver. Tell me present. Ana Alicia. Presente. Carolina, ya me imagino, terminando la clase, Ana va a salir corriendo para el karaoke también. Pues sí. Dice Carolina, que los vecinos sí. Pero en la sala lo tienen el karaoke. ¿Verdad? Por eso es que Luis ya está pidiendo la dirección para llegar él también. Edwin Mauricio. Edwin. Present teacher. Grace Michelle. Present teacher. Isabel. Present teacher. José Alfredo. Present. Juan José. Present. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Luis Edgardo. Present teacher. Luis Mauricio. It's go to party teacher. Present. Ya me imagino. Marina Vanessa. Present teacher. Noé David. Present teacher. Rosa Hilda. Present teacher. Teresa de Jesús. Yuri. Señorita Alexandra, perdió. Present. Ay, ya la vi que ahí está. Ya fue al karaoke también. No. David Alexander. Present teacher. Excelente. Ahí estamos. Complete. Pasha. Hoy se queda conmigo Carla, ¿verdad, Carlita? Vaya pues. Good night. Good night, everybody. Good night. Have a nice weekend. welcome. ready for the karaoke, Susana. See you soon. Goodbye. Goodbye. Have a nice weekend.
Hi, Carla. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Y usted? Pues bien, también. Gracias a Dios, bien. Con un poco de dolor de estómago. Me iba a conectar de oyente, pero se me está pasando un poco. Ay, no, qué tremendo. Y justo hoy le toca, vea. Sí, ya había calculado que ahora me tocaba. ¿Verdad? Sí, pues sí. Vaya, ¿qué tiene alguna pregunta, Carla? Pues sí, tengo varias. Me cuesta un poco a veces con esos verbos. Es que yo estaba ahora haciendo la tarea hasta las 9, y las 9 de lo que vimos hoy. Ah. Por eso no la hice bien. Ahí está. No, pero la puede volver a hacer. Sí. Pero ¿cuántas veces la puedo volver a hacer? No importa. Hasta que sea necesaria. Ah, bueno. Sí, qué bueno. Sí, porque yo hice todas las tareas ahora y hasta esa, ¿verdad? Y no, pues y ahí, por lo que más o menos me acordaba, lo hizo. Sí, no, pero la puede volver a hacer, no hay problema. Si ahí uh-huh. siente usted que no está segura, hágala de nuevo, ¿verdad? No problem. Vaya, ¿qué pregunta tiene, Carla? Pues tengo un poco de duda con el can y el could, porque para mí, bueno, a veces pienso que se puede ocupar cualquiera de los dos. Sí. Por ejemplo, si me puede dar permiso, ¿verdad? Podría ser cualquiera de los dos, con can o con could. Va, recuerde que can y could pueden ser también possibility. Entonces ahí depende en qué contexto es que usted lo va a utilizar. Por ejemplo, si dice possibility o ability, sería can en presente y could en pasado. ¿Verdad? Si estamos hablando de ability. Por ejemplo, si usted dice, when I was a child, I could run very fast. I could run very fast when I was a child. Pero ya no, ¿verdad? O ya no puedo correr rápido. Ya. Ya no. Entonces, vamos a ver. Yo le voy a compartir acá. Vamos a agregar una. Una diapositiva. Va, check. Entonces decimos que can and could pueden ser utilizados si en algunos casos el significado es el mismo, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de ability, vamos a ver. Decimos que es utilizado el can para ability, ¿verdad? Entonces usted dice, I can play chess, ¿verdad? I can play chess. Puedo, ¿verdad? Yo puedo jugar chess. Pero cuando era un niño, when I was a child, When I was a child, I could run very fast. Yeah. When I was a child, I could run very fast. Now, I can't. Now I can't run very fast. Yeah. Usamos negative. I can't run very fast now. Y esto es, aquí estamos hablando de ability. Y puede ser, esa ability puede ser positiva, pero también puede ser negativa, right? ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? Vamos a ver, mouse. Aquí está. Ahora, can
también lo podemos usar para possibility. You can come, right? You can, vamos a ver. Vamos a la página. ¿Se acuerda? La usamos para pedir información, pero también usamos can para pedir este. A ver, cuando estamos en el original. Está. Para possibility. Por ejemplo, si usted dice, I can be here early. I can be here early. It is possible, right? I can be here. I can be here early. It is possible. También lo podemos usar para pedir información. To ask for information. Pero cheque que en este caso, I can be here early. Voy a usar can. Es posible, ¿verdad? Es posible que yo esté aquí temprano. I could be here early. Podría. ¿Verdad? También podemos usar el could. Yo podría, si estamos hablando de possibility, podemos usar los dos. Si hablamos de ability, podemos usar los dos. Pero can es para presente y could es para pasado. ¿Sí? Pero para pedir información, por ejemplo, si yo digo, can I open? Este es más que permission. Can I, let's see, can I ask you a question? Can I ask you a question? Le puedo hacer una pregunta, pero el can es, por ejemplo, cuando usted tiene mucha confianza con la persona. Si no, mejor dice, could I ask you a question? Entonces, en el contexto de que can es menos formal que could, ¿verdad? Oh, vamos a ponerle aquí to ask something, to ask for something. Could you pass me the salt? Could you pass me the salt? Usted podría decir, can you pass me the salt? Pero ahí va a depender de la familiaridad que tiene con la persona. Pero si quiere ser un poquito más formal, mejor usa could, ¿verdad? No hay problema. Usted puede usar can o puede usar could. ¿Qué tanta confianza le tiene a la persona que le va a pedir el favor como para usar can o usar could? ¿Ya? De ahí va a depender. No sé si le queda ahí claro, Carla. Sí, sí. Sí, ya me queda un poco más claro. Do you have any other question? Una pregunta con el how much y how many. Uh-huh. Solamente con el dinero, porque yo podría preguntar How many dinero? Money do you have? Porque yo puedo contar el dinero. O el que le pregunto lo puede contar el dinero. Vaya. O no, siempre sería how much. Que fíjese que el asunto es que, por ejemplo, cuando decimos money es dinero. Pero si usted dice el dinero,
no dice los dineros, ¿verdad? La palabra dinero en sí no tiene plural, ni tampoco puede decir un dinero, dos dineros. Entonces puede contar los dólares, los colones, los pesos, las monedas, los billetes, eso sí lo puede contar. Pero la palabra dinero en sí no puede. Entonces por eso es que dice how much money. How much money do you have? I have $10. Entonces los dólares sí los puede contar. Pero la palabra money no. ¿Verdad? Ah, sí. Sí, eso. Mauricio Muñoz sí me explicó eso de que no podía contar así un dinero, dos dinero. Un dinero. Pero todavía me quedé con duda. Sí. Sí, no existe la palabra dineros. No existe. Ajá. Porque no hay un plural. Sí, ahora sí. Y ahí el, la clave es que si no tiene plural, no se puede contar. Ah, bueno. Si no tiene plural, no se puede contar. Any other question, Carla? No. Ok. Ahí estamos. Bueno, pues sí. la dejamos que vaya a descansar entonces. Las tareas ahora tenemos que tener hasta la 9 o hasta la 8. Hasta la 9. Hoy la 9. Sí, hoy es la. O sea que la de la clase de ahora tenemos que hacerla también hoy mismo. La puede hacer mañana. La puede hacer el domingo. O sea, tiene que estar el lunes. Para que el lunes tiene que completar la 10 y el examen. La 9 y 10. Ajá. Ah, mejor hágase antes del lunes la 9 y empiece a hacer el examen de medio curso. Porque ya para el lunes tienen que tener completada la tarea 10 y el examen de medio curso. Sí, lo voy a empezar a hacer porque este fin de semana tenemos libre. Porque nosotros trabajamos un fin de semana sí, otro no. Pero yo pensé que teníamos esa duda también. Pensamos que el examen iba a ser como un rato que nos ponían el examen o oral o no sabíamos. No, ahí está puesto el examen. Ahí está puesto el examen. Entonces ese lo tienen que hacer antes. Ah, ya les voy. Ya les voy a escribir entonces. Sí, porque ya tenía esa duda. Sí, no, el examen allí está puesto, está justo después de la tarea 10. Sí, yo lo vi, pero hasta hoy. Ah, vaya, no, pero el fin de semana puede terminar la tarea 9 y la otra. De sí, todas maneras, voy a trabajar. La otra clase, que es la clase 10, es repaso, ¿verdad? Ah, es cierto. En la clase de repaso de lo que hemos estado viendo en esta unidad. Entonces, allí yo creo que quiero ver. Sí, el vocabulario es el que nos va quedando nada más. Ah, vaya, está bien. El vocabulario y lo demás es repaso de los demonstrative pronouns, de las questions, usando can y could. Y eso ya lo vimos, entonces ya puede aprovechar el fin de semana para adelantar, ¿verdad? Bueno, bueno, gracias. Vaya, pues, Carlos, que siga mejor. Gracias. Y a descansar. Feliz fin de semana. Gracias, igual. See you Monday. Bye. Bye-bye.